Hola a todos, espero que este día se encuentren bien. Miren, hoy voy a estar haciendo unas piernitas guisaditas y les voy a ir mostrando paso a paso cómo las voy a preparar. Miren, aquí las tengo ya limpias, y ahí ya están lavaditas, miren, ya están listas. Y yo les voy a hacer unos pequeños cortes para ponerlos a sellar en poquito aceite. Miren. Así es como yo voy a hacer estos cortecitos para ponerlos ahí en la cacerola con poquita grasa. Miren, y así es como he cortado las piernitas de pollo. Así, miren. Y ahora yo las voy a llevar a la cacerola, así como están aquí. Yo no le voy a poner nada de sazonador ni nada, porque la salsa que yo voy a preparar para ponerles, esa va a estar preparada. También les voy a mostrar cómo es que la voy a preparar. Ahora yo lo voy a llevar a la cacerola, que ya la tengo ahí con poquito aceite, para ponerlas a dorar poquito. Miren, y aquí es donde tengo las piernitas ya. Y aquí está la cacerola. Con poquitito aceite. Nomás las voy a sellar para ponerlas en su salsita, que ahorita les voy a mostrar cómo es que yo la voy a preparar. Miren, ahí es poquitito aceite que yo le he puesto y poquita sal. Nomás las voy a dorar poquito. Ahí las voy a dejar para que se dore un poquito y ya después lo que sigue. Miren, y aquí tengo el chile, es chile guajillo, con el que voy a preparar la salsa para ponérsela las piernitas de pollo. Tengo la mitad de una cebolla blanca, tengo un tomate y chile guajillo, como ya les mencioné. Tengo varios, ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran para preparar la salsita. Y tengo dos dientes de ajos también. La cebolla y los dos dientes de ajo los voy a poner a sofreír. Y el tomate y el chile yo lo voy a poner a cocer. Y esa es mi forma de preparar la salsita para ese pollito. Miren, ahí tengo la olla ya con el agua y yo voy a poner ahí los chiles y el tomate. Es algo sencillito, una comida sencillita, pero sale muy bueno. Miren, ahí está, yo lo voy a dejar ahí para que hierva, se cosa el tomate junto con el chile y después lo voy a sacar para licuarlo. Miren, y ya se está quedando el pollito dorado. Sellado nada más. Ahorita lo voy a cocer con la salsita que voy a preparar. Pero ahí lo vamos a seguir dejando otro rato. Para que se dore. Miren, y aquí ya se han cocido los chiles. Y ahorita voy a preparar la salsa. Miren, y así es como ha quedado el pollito ya sellado, miren. Ahí ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es poner a sofreír la cebolla con el ajo. Y para eso yo ya tengo mi cacerola aquí. Un poquito de aceite. El aceite es al gusto y el sazón al gusto. Es como ustedes gusten. Miren, ahí lo tengo ya. Ahí puse ya los ajos con la cebolla para dorarlos. Lo hago así, es por el buen sabor que le da
La cebolla doradita también y el ajo. Voy a dejar que se dore ahí. Y con el pollito así también, pues doradito, selladito, también le da buen sabor. Miren, qué bonito se ve, ya está sellado ahí. Miren, ahí ya le he puesto la cebollita doradita y el ajo también, así que voy a licuar la salsa ya. Miren, aquí tengo mi olla y yo ya licué la salsa, miren. No le puse chile porque el chile guajillo aquí está picoso. Miren, ahí está la salsa. Y la sal y el sazonador de pollo es al gusto. Miren, y ahora yo ya lo voy a poner en la salsa, el pollito. Tengo la salsita ahí y ahorita ya lo voy a poner. Miren, y ahí ya le puse el pollo, ahora lo voy a dejar cocer. Miren, y así está quedando el pollito guisado. De aquí ya casi está. Han pasado media hora ya. Ya casi le voy a apagar. Miren, y ahí estuvo el pollo. Y ya le apagué. Ahorita voy a servir. Miren, y aquí he servido un plato de pollito guisado. Miren, ahí está. Y le voy a poner cebollita con cilantro para comerlo. Y cebolla morada. Y cilantrito picado, miren. Voy a ponerle suficiente. Bueno, y así es como lo vamos a comer. Espero que les guste el proceso. Es algo sencillito, pero sale muy bueno y esa es mi forma de prepararlo. No le doy cantidades de los ingredientes, por ejemplo, de la sal y el sazonador, porque es al gusto. A algunos nos gusta con más sal, otros con menos sal, entonces es al gusto. Y allí pues le puse 10 chiles guajillo. Le puse un tomate, como vieron, tomate rojo. Y le puse 2 dientes de ajo y la mitad de una cebolla. Y sal y sazonador al gusto. Es lo que yo le he puesto ahí. Y así es como ha quedado. Espero que les guste. Háganlo en casa para su familia. Esta es la cena de hoy de mi familia. Bueno, no olviden de suscribirse, darme su like también. Cuídense mucho. Adiós.